Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta, un programa con el que abrimos el mes de abril y en el que, bueno, además vamos a celebrar, pues, sabéis que hace nada un par de días, el 2 de abril, se celebraba el Día del Libro Internacional, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y bueno, pues precisamente esa va a ser nuestra protagonista en el día de hoy, la literatura infantil y juvenil. Para ello, pues, como cada día, contamos con Marta García de la Universidad Camilo José Cela. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? En fin, pues muy bien, como siempre. Pilar Uguina, pasamos a la Biblioteca Luis Martín Santos de la Villa de Vallecas. Hola Pili. Hola, estáis sonrientes todos, ¿eh? Sí. Sí, Un porque buen ya la día nos primavera se espera. nota. El buen tiempo. Y por último, pero no menos importante, nos vamos a la red de bibliotecas municipales de Cádiz, donde nos espera Yolanda Vallejo. ¿Qué tal? Hola, Yolanda. Hola, mira, dos cosas. En honor a la literatura infantil y juvenil, he hecho como Alicia en el País de las Maravillas y me he empequeñecido mucho, o sea, estoy muy pequeñita aquí, pero también tengo que decir que tú sabes que, o vosotros sabéis que en Cádiz nosotros no podemos celebrar el Día Infantil, del Día del Libro Infantil y Juvenil, porque se hace en honor a Andersen y ya sabéis que Andersen y Cádiz no Tiene casan una mucho, pero bueno. relación compleja. Os vais a llevar de ventaja que voy a hablar poco entonces. Y bueno, nada, pues como decíamos, para hablar de literatura infantil y juvenil, estamos hoy con Ignacio Ceballos. Él es profesor de literatura en la Universidad Camilo José Cela, entre otras muchas cosas. También lleva al 50% el proyecto Lijace con Marta Larragueta. Y es coordinador, también digo, entre otras cosas, entre muchísimas cosas, de una revista de literatura infantil y juvenil que tengo apuntada aquí, se llama Literatil, una revista online. No, me habré dejado, bueno, aparte de escritor, tienes bastantes libros también, tienes libros infantiles juveniles. No No tantos, lo tantos voy a no leer todo porque nos tiraríamos la media hora del programa aquí, pero bueno, puedes hacernos un resumen si quieres también. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí en tan buena compañía y hablando de libros, que es lo que más me gusta, porque efectivamente doy clase de literatura, de lengua también y de didáctica de la lengua y la literatura, porque trabajo en la Facultad de Educación, como bien sabe Marta, de la Universidad Camilo José Cela. Y bueno, sí, mi relación con la literatura es que viene de muy atrás. Efectivamente, como buen filólogo, yo creo que todos los que hemos estudiado filología hemos querido hacer incursiones en la literatura escribiéndola y bueno, he tenido suerte que recientemente, en los últimos años, se me han publicado un par de novelas infantiles, así que esto me pone muy contento. Luego, no sé si queréis que haga publicidad o no de ellas, pero Sí, yo de estaría hecho muy bien que las la tengo tuvierais. preparada para enseñarla, así que no te preocupes. Sí, bueno, yo Y también la tengo aquí enseñamos. los ejemplares. Esta es la Indomia, que es el. No sé si se ve despejado, pero bueno, se ve. La Indomia lo Sí, publicó se ve bien. una editorial sevillana, Babidibú, en 2019. Y bueno, es una novela juvenil, fantasía iniciática, podríamos decir, ¿no? De algún modo. Y luego la más reciente es esta, El Puente de Beringia, que está publicada por Istarduk, que es a partir de 8 años. Esta es para más pequeñitos. Yo os animo, ya que sois bibliotecarios, a adquirirlo para vuestras bibliotecas, que está muy bien porque está muy bien que se puedan prestar. A mi editora le gusta que se vendan libros, a mí me gusta también que se preste. Hombre, es que esto es como Paco Umbral, aquí hemos venido a hablar también de tus libros, no solamente. Pero bueno, si quieres, podemos empezar por el proyecto, Por lo que queráis. sí, por el proyecto Lijace, si quieres, Sí. porque bueno, creo que es un tema que es interesante y explícanos un poco en qué consiste. Bueno, el proyecto Lijace es un proyecto de investigación. Dentro de la universidad hay un grupo de profesores que queremos indagar más sobre cómo son los procesos y el sistema de literatura infantil y juvenil en nuestro país. Entonces, tenemos dos áreas. Ahora has comentado antes que lo grifa al 50%, porque efectivamente otra compañera de la universidad trabaja sobre álbum ilustrado, mientras que bueno, mi equipo de investigadores y yo trabajamos sobre novela infantil y novela juvenil. Entonces analizamos diferentes dimensiones. Lo que estamos trabajando es un corpus de novelas premiadas en los últimos años para poder analizar qué es lo que está transmitiendo la novela infantil y juvenil reciente a las nuevas generaciones. El tema de que sean libros premiados por los premios principales de las editoriales, así como el Premio Nacional y el Lazarillo, los hemos elegido porque precisamente queremos ver esa conexión entre el mundo adulto, que es el que premia, y
el mundo infantil y juvenil, que es el que recibe todo esto. Pensamos que en estos premios hay una idea muy clara de que no solamente se premia la calidad literaria o el estilo, sino que también se premia determinados mensajes, determinadas temáticas, determinadas orientaciones, y por eso nos interesa ese corpus en concreto. Últimamente lo que estamos trabajando, ya veréis qué interesante, es el cuerpo humano, el tratamiento del cuerpo humano en las novelas. ¿Qué se transmite sobre el cuerpo humano, sobre normalidades, ¿no? Lo que llamamos normalidades y normativas, ¿no? Como qué cuerpos se imponen, qué cuerpos son los de los protagonistas, qué cuerpos son los de los antagonistas, qué diferencias hay entre unos y otros, cómo se representa la vejez, la enfermedad, la infancia, la sexualidad, la reproducción, en fin, hay un montón, es un clúster enorme de ideas, pero estamos disfrutando muchísimo. Y Marta nos tiene que sufrir bastante porque estamos intentando montar una colección, no sé si se llama colección, la verdad, tú eres la que domina la Sí, jerga mejor. realmente es una colección dentro de la propia colección de la biblioteca, que de hecho hemos denominado Proyecto Lijace porque tiene una entidad propia, sí. Sí. Porque también, claro, nos parecía importante que nuestra universidad, que tiene una facultad de educación, pues es que no teníamos apenas libros infantiles y juveniles, ¿no? De modo que de este modo también nos sirve para que los alumnos nuestros, que van a ser futuros maestros, tengan ese contacto directo con la literatura infantil y juvenil, que es esencial, ¿no? Y que vemos que muchas veces no se da. No se da. Y una Llegan a pregunta. las aulas con. Dime. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Y el corpus de texto sobre el que estáis trabajando es literatura contemporánea? ¿Son clásicos? Porque, claro, a la hora de empezar a hablar de cuerpos, sobre todo de cuerpos normativos y de estereotipos, imagino que con los clásicos hemos topado, ¿no? Totalmente, mira, hemos empezado. A ver, somos un grupo de investigación modesto. No somos el CSIC, ni tenemos muchos recursos, ni somos 8 o 10 investigadores. Entonces, vamos poco a poco. Hemos empezado por la novela de los últimos años. Tenemos adquirido los 8 o 9 premiados según el año de entre 2015 y 2023. Creo que es lo que hemos adquirido solamente. No, entre 2010 y 2000. No, no, entre 2015 y 2023 es lo que hemos adquirido hasta el momento de novela, pero nos han renovado el proyecto, volvemos a tener financiación y ahora precisamente vamos a esto que has preguntado porque es clave. Claro, una vez que tenemos analizado cómo es la representación del cuerpo en el mundo Incluido. contemporáneo, estamos adquiriendo tanto otras geografías como el ámbito anglosajón, estamos adquiriendo novelas norteamericanas premiadas y también vamos a ir a los años 80. Los años 80. Habíamos pasado los 70 para esto de, bueno, 50 años, pero es que los 80 nos gustan mucho, pero yo soy de los 80, entonces me apetecía releer también las novelas que me acompañaron en la infancia. Claro, Sí, y porque ahí vamos a ver Telita, Yolanda, efectivamente. claro. Es que además eso tiraría por tierra todo lo que son las teorías narrativas del cuento, la construcción del cuento, Vladimir Pro, todo lo que son los protagonistas, antagonistas, todo eso, porque al fin y al cabo de ahí se aprende, ¿no? O sea, tú cuando tienes a la bruja, al malo, tiene que ser feo, porque es que si no es feo, no puede ser malo, ¿no? Sí, pues fíjate, lo que estaba haciendo antes de venir aquí era escribir un artículo para un periódico digital que se llama The Conversation, no sé si lo conocéis, espero que se publique también pronto, y se titula así, Los malos ya no son feos. Es Por el eso te título que me he digo querido dar, porque. que en la contemporánea, o sea, lo Qué que es bueno. la más actual, que está como mucho más sometido a, bueno, pues a las leyes actuales y demás, sí, pero claro, conforme te vas distanciando en el tiempo, la construcción del personaje también dice mucho de lo físico, o sea, que es súper interesante. Totalmente. Fíjate que ahora estos malos, que por cierto son casi todos hombres, el hecho de que el cuerpo femenino o la mujer, ¿no? Como el sexo femenino pueda ser mala y malvada, no se da mucho en la literatura infantil y juvenil. Esto es algo que además se ha visto también en otras biografías y es muy curioso. Pero es que además, aparte de ese malo feo o que le detectas, ¿no? Conforme estás leyendo la novela, ya sabes que es malo porque tiene unas características físicas que asocias a la maldad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Esto es muy platónico, lo de la bondad es la belleza, la maldad es la fealdad. Es verdad que algunas tratan de engañar, pero bueno, hay antagonistas que son feos y malos, pero es que empieza a haber muchos, sobre todo en la novela juvenil, que son no solamente no feos, sino guapos, atractivos, y esto se relaciona también mucho con el engaño que sufren muchas veces las protagonistas en temática de violencia de género, que bueno, es una temática que hemos visto que es bastante floreciente en la novela también.
Y bueno, pues ese juego del despiste con el lector, ¿no? De te presenta un personaje que parece muy guapo, atractivo, muy bueno, y de pronto empiezas a ver indicios de que no va por ahí la cosa, que normalmente es una sonrisa un poco torva, una mirada demasiado amenazadora, suele ser además esos rasgos físicos los que lo delatan, y acaba siendo efectivamente el malo malísimo, ¿no? Eso me A mí. recuerda ahora, de hecho, no sé si lo habéis visto, hay una campaña en la que precisamente te ponen a una chica que está expuesta en una nave sola con una silla, se le quitan la venda y aparecen 50 sillas de personas que están con una máscara. Entonces ella empieza a chatear y precisamente va descartándose, precisamente guiándose de lo que acabamos de decir, el guapo, el feo, el simpático, o sea, con características incluso escritas por WhatsApp. Pues al final la chica elige a través del engaño a la persona, pues que en principio sí que la podía hacer daño, incluso con temas de agresión sexual. Entonces eso justo me lo he vinculado al tema de los libros y que también lo están vinculando ahora con el tema de las redes sociales también. Y a mí me ha llamado la atención lo que comentabas, que en la biblioteca de la Facultad de Educación, pues claro que no había libros infantiles y juveniles. Imagino, claro, que habrá pues manuales de todos, de didácticos y demás, que son los que utilizan los estudiantes durante los años de carrera, pero sí es cierto lo que, bueno, que se familiaricen con la literatura infantil y juvenil, porque al final en clase es lo que van a utilizar, ¿no? Y es fundamental. Y no sé en qué ámbito os movéis, si solamente para la Universidad Camilo José Cela, o si pretendéis expandir el proyecto a más universidades y demás. Bueno, en el proyecto participan también investigadores de la Universidad Complutense, de la Universidad de Granada, de la de Santiago de Compostela y de la Católica de Ávila en este momento. Entonces, tenemos esas ramificaciones, aunque la sede del proyecto es en nuestra universidad, pero hacemos acciones también. En la universidad, al final, estamos los investigadores muy vinculados unos con otros porque es la manera de sacar adelante mejores resultados, ¿no? ¿Y qué acogida Hombre, están y teniendo los? Granada, ay, perdón. Nada, no te preocupes. Que quería preguntar la acogida que están teniendo las alumnas y los alumnos a este proyecto, porque yo veo cómo los traes a la biblioteca, cómo se lo explicas, pero luego no sé cómo trabajáis en clase con esta colección en concreto. Bueno, la acogida es buenísima, porque yo creo que se sabe, es tan palpable y tan evidente que la literatura infantil, los libros infantiles son una herramienta básica para la educación, que los propios alumnos que se están formando para ser maestros notan que, bueno, esa carencia. Ojalá en nuestra universidad, ojalá hubiera más asignaturas de literatura. De hecho, yo, en los que están en el campus donde está Marta, no les di literatura, les da otra profesora, yo les di didáctica de la lengua y la literatura, y tengo muy poco tiempo realmente para hablar de literatura con él, porque claro, el currículo es muy grande, tengo que dar muchas cosas, pero siempre trabajamos sobre literatura, y les encanta, lo leen, descubren títulos. Nuestra idea es que se enganche, ¿no? Generar también ese hábito lector de literatura infantil y juvenil en los maestros. Pero claro, al final van a ser los prescriptores, van a ser quienes recomienden, van a ser quienes traten de enganchar a a niños y niñas en las aulas a la lectura. Entonces, esto nos pasa a todos. O sea, hablando con compañeros de la Complutense, por ejemplo, esta mañana que hemos tenido un encuentro, es que es muy complicado que luego transmitan ese amor, que contagien la literatura si ellos no conocen bien lo que hay, lo que se publica. Es verdad que es complicado conocer todo lo que se publica porque se publica muchísimo, pero bueno, al menos que tengan una pequeña selección. Sobre todo hay que tener en cuenta que los planes de estudio, pues estoy hablando de los planes de estudio de primaria y secundaria, realmente prestan poco tiempo a lo que es o poco espacio a lo que es la lectura por el simple hecho de la lectura. Por eso es interesante también que todos estos proyectos que se están haciendo con libros y con materiales que son los que usan los niños en clase, se apliquen también a los libros de no ficción, ¿no? Porque hay por ahí también cada libro de texto que dices tú, oye, esto merecería un estudio, pero más a fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la puerta clave que tenéis vosotros, que tienen los investigadores que os dedicáis a todo esto, que además no es ni más ni menos que fomentar la lectura, son las bibliotecas escolares. ¿Qué tipo de relación mantenéis con ellos? Bueno, yo, claro, hablo de mi caso. Todos tratamos de, los que nos dedicamos a esto, evidentemente, tratamos de estar cerca de los centros escolares para ver qué se está cociendo y ver cómo se trabaja. Mi relación con las bibliotecas escolares, las que conozco, es de admiración.
Tengo contacto con los colegios de nuestra institución, los colegios SEC, que son colegios internacionales. Estuve en noviembre, estuve visitando las bibliotecas de los colegios que hay en Madrid, que son tres, y bueno, aparte de que algo fundamental en una biblioteca, que es el personal de la biblioteca, como bien sabéis y bien demostráis, es que eran personas encantadoras, súper comprometidas, y los espacios de la biblioteca eran fascinantes, ¿no? Entonces, yo creo que se está trabajando bien desde las bibliotecas de centros. Es verdad que en estos colegios en particular es que tiene una persona dedicada a la biblioteca, que sé que eso no suele ser así. Claro. No sé en vuestras comunidades, bueno, quiero decir, en Extremadura y en Andalucía, que no los conozco, en Madrid lo conozco mejor, y sé que los profesores que se encargan de la biblioteca suele ser por Muy una bueno. mínima descarga y casi Igual, pues nada, 3 horas como creo que voluntarios. tienen aquí. Sí. Creo que aquí en Extremadura creo que tienen 3 horas lectivas dedicadas a Y la biblioteca. en Andalucía tienen 5 de lectura obligatoria a la semana, o sea que es bastante. El sur también existe, ¿sabes? Que aparte de las demás comunidades autónomas también vamos haciendo cosas. Es cierto que yo no sé en Madrid, pero por ejemplo en Andalucía sí se produjo un fenómeno, tendrá ya 20 años, que es la gratuidad de libros de texto que hizo que en las casas desaparecieran los libros. Porque antes por lo menos estaban los libros de texto en las casas, que lo compraban los padres y tal, pero en el momento que el programa es gratis y después los libros se devuelven al centro. En muchos hogares no hay libros, que es algo que nosotros hemos detectado mucho desde las bibliotecas municipales en Cádiz. Entonces, proyectos como estos, donde la universidad esté como muy cerca, digo la universidad como laboratorio de investigación, esté muy cerca de el trabajo que hacemos los bibliotecarios, yo creo que al final puede ser beneficioso tanto para los docentes, como tú estabas diciendo, como para los alumnos. Sí. Totalmente. Mira, yo quería Luego. preguntarte, Ignacio, yo en mi biblioteca realizo la selección de literatura infantil y juvenil, me centro más en lo juvenil y tenemos que consultar entre mis compañeras de toda la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid diferentes fuentes de información. Y vuestro blog, el de Literatil, lo utilizamos porque existe muchísima bibliografía en Internet sobre diferentes páginas web de los libros más recomendados, los libros más vendidos, etcétera, que luego no se traduce con lo que se presta en las bibliotecas. Literatil, quiero decir que es muy buena fuente de información, incluso aparecéis en varias, como uno de los mejores blogs de literatura infantil y juvenil, recomendados por Castilla y León. También por la página web 3.2.0 de educación, que está fenomenal. Y nosotros utilizamos todas estas selecciones y estas recomendaciones. Lo que pasa que hay muchas de ellas y muchas están desactualizadas. Me imagino que se harán y se iniciarán todos estos proyectos con muchas ganas, pero luego vas viendo que de esa relación enorme que hay de blogs, solo hay como 3 o 4 activos. Literatil, por ejemplo, lo que nos gusta y lo que me gusta a mí es que está actualizada. Hasta hace poco me parece que sacasteis la semana pasada un título y sobre todo no recomendáis ningún libro escrito por youtubers. ¿Qué tienes que decir a esto cuando son los libros que más se prestan en todas las bibliotecas públicas, en la sección infantil? No quiero tener malas palabras hacia nadie. Vamos a ver, Literatil es un proyecto, creo que muy bonito, y no, me siento parte de él, pero no es mi proyecto hoy por hoy. Es un proyecto de mucha gente. Estamos muchas personas redactando reseñas, gente apasionados de la literatura infantil y juvenil, que también mayoritariamente nos dedicamos o tenemos conexión con la educación, ese es, digamos, nuestro enfoque, y llevamos desde 2013 publicando. O sea, he estado mirando las estadísticas y la verdad es que es muy apabullante, porque llevamos más de 1.000 reseñas de literatura infantil publicadas y tenemos muchas visitas, afortunadamente. Me alegra que lo consultéis también en las Sí, bibliotecas, sí, porque esa es sí. nuestra idea, que pueda ser útil para bibliotecas y para familias y para centros escolares, fundamentalmente. Tenemos como 100.000 vistas al año, 70.000 visitantes al año. Creo que, bueno, para ser una web o una revistilla online modesta, pues podemos estar muy orgullosos. Y yo creo que es lo que decía, que también la continuidad, el haber aguantado
pues ya van 11 años, es lo que también permite que siga creciendo, ¿no? El número de visitantes. Nosotros, no, bueno, ojalá pudiéramos reseñar todo lo que quisiéramos, pero también tenemos el tiempo limitado. Nosotros fundamentalmente no queremos considerarnos una web de recomendaciones, sino una web de reseñas, porque nos parece que en la literatura infantil lo que falta es una crítica literaria. Igual que la hay, por ejemplo, hay una crítica de cine, que estamos muy acostumbrados a leer críticas positivas y negativas, pues en la literatura infantil parece que solamente hay copias de dossiers de prensa para decir esto es magnífico, esto es maravilloso, sin profundizar mucho más. No sé si lo conseguimos o no, ojalá, pero si leéis a fondo nuestras reseñas veréis que hay algunas positivas y otras negativas, porque es que lo que sentimos como usuarios también de literatura infantil y juvenil es que el mercado es tan vasto, es tan grande, que es muy difícil orientarse. Y por eso es bueno que te digan, oye, esto está muy bien, esto está muy mal, o esto está bien si te interesa esto, o si tienes este perfil, que a veces sucede eso, ¿no? No creo que se publiquen libros malos per se. Hay libros que Sí, sí, funcionan para sí. determinado público Sí, a los sí objetivos. que hay, sí que hay. Yolanda dice que De, sí hay. y al hilo de Y eso, y al muchos. hilo de eso, yo te quería preguntar una cosa porque a mí me parece bastante interesante lo que acabas de decir. No se hacen reseñas en revistas de literatura, o sea, todo lo que se haga en torno a la literatura infantil parece que se tiene que hacer dentro del ámbito dirigido para niños y por tanto dirigido como a un mundo happy flower. Yo te quería preguntar por la autoedición, ¿no? La autoedición en el mundo de la literatura adulta está como muy asentada, todos tenemos herramientas para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, un señor que se ha publicado 50 ejemplares de su vida, pues ya sabemos que le gustará a sus hijos y demás, pero no pasará a los anales de la literatura. ¿Cómo está la autoedición en el mundo de la literatura infantil y juvenil? Se me ha entrecortado un poco, pero creo que que he captado la pregunta. ¿Cómo está la autoedición en la literatura infantil y juvenil? Yo creo que el problema es el mismo que en la literatura adulta. Hay muchísima autoedición en los últimos años. Esto, claro, tiene su parte buena, sin duda, porque a veces poniéndome en la piel de los autores, ¿no? A veces es muy difícil entrar como autor novel en el mundo de la publicación, porque las editoriales suelen estar muy copadas, los agentes literarios ya ni digamos. Y es complicado, y a veces hay cosas que están bien y que no encuentras a nadie que la publique, ¿no? Y bueno, pues creo que para este tanteo inicial de los autores, creo que puede ser positivo. Luego ya, más allá de eso, pues claro, lo que hace la autoedición es que sobrecarga el mundo editorial, ¿no? Y el mercado editorial. Para esto yo creo que estamos Uy, Parado. el riguroso directo, que nos ha quedado un poco cortado. Bueno, Sí. pues Hombre, ya es está que corto. iba a dar el pelotazo, iba a decir lo que realmente piensa y por eso se ha parado. Es que te has quedado cortado, Te has Ignacio. quedado cortado. Te ha paralizado. La Ay, última sí, perdón. frase no la hemos escuchado. Pues no sé cómo retomar, porque Nada. no era nada contra Estabas nadie, ¿no? Decía. hablando del Sí. ruido que hace al final la Sí. autoedición dentro del mundo editorial. Claro, decía que para esto yo creo que o sea, sin duda, es que los editores son fundamentales, es que las editoriales tienen que defender su terreno y tratar bueno, de que cada cosa esté en su sitio. O sea, sin duda, si funcionan las editoriales de autoedición, o los editoriales, o como las queramos llamar, de autoedición, bueno, es porque hay demanda hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, pues existe y ya está, pero es verdad que tenemos que reivindicar el trabajo de los editores. Los editores son personas que seleccionan muy bien los libros por su calidad y por su interés temático o interés dentro del mercado, y es fundamental que existan y que defendamos esas editoriales grandes y pequeñas, ¿no? En el mundo literario infantil y juvenil hay editoriales pequeñas sacando trabajos magníficos, ¿no? Que no es IC cuatro, ¿no? Sucede mucho en la autoedición infantil y juvenil, el álbum ilustrado, que está reventando el mercado por todas partes, pues mucha gente que dice, bueno, yo me gusta dibujar, hago cuatro dibujines y ya compongo un álbum. No, es que cuando ves el trabajo artístico de personas que dedican años a hacer álbumes ilustrados, pues te das cuenta de lo que es, ¿no? O sea, que son artistas de verdad que te hacen ilustraciones magníficas. Estoy pensando en Manuel Marsol aquí en España o en Susy Lee, como, bueno, en fin, conocéis mil casos. Son
libros muy, muy trabajados, y para esto las editoriales son fundamentales. Y también nosotros, creo que aquí es donde se ha cortado, nosotros como mediadores, Claro. maestros bibliotecarios, somos los que tenemos que poner en primera fila en nuestras estanterías aquellos libros que consideramos buenos. Que luego la gente se entera de que un youtuber ha publicado no sé qué, bueno, pues no le vas a decir que no se lo prestas, claro, pero sí que tengan acceso a libros que consideramos de calidad. Y por mi conocimiento de los bibliotecarios hasta el momento, tenéis unas nociones fantásticas de qué es bueno y qué es malo, Y literariamente hablando, y qué es antes de interesante y qué no terminar, es. porque se nos va el tiempo, se Ay, que nos se me va el vuela. tiempo. Nada, que eso vamos a dedicar unos minutos a hablar del puente de Beringia. Cuéntanos un poco de qué va. Y Y de claro, boca a boca, si nos véndenoslo da ahora. tiempo. Si Sí, nos da tiempo, venga. también quiero, me gustaría que Ignacio hablara un poco del proyecto de Boca en Boca, que también Piria estaba ahí investigando. Uy. Pues mira, uno las dos preguntas en una. El puente de Beringia es una novela infantil para mayores de 8 años, es el target que hemos pensado. De lo que habla es de la migración de la humanidad desde el este de Asia hasta América. Ya sabéis que cruzó por lo que hoy es el estrecho de Bering hace 20.000 y 15.000 años, no está muy claro cuándo, la humanidad cruzó por ahí porque el nivel del mar estaba muy bajo, entonces había un puente de tierra. Entonces, pues como hay muy pocos datos sobre eso, pues yo he recurrido a mi investigación imaginativa y me he inventado que eso que pudo suceder y quién fue la primera persona, el primer ser humano que llegó a América, que se llama Dos Palitos, es el protagonista de esta novela. Yo creo que el feedback que me ha llegado de la novela una identificación y un sobre todo este personaje de Dos Palitos es lo que suelen resaltar como bonita. Es verdad que yo me he enamorado de Dos Palitos como personaje. Y digo que uno con lo de boca en boca, porque precisamente cuando he presentado este libro, que por ejemplo lo presenté en la biblioteca de mi pueblo, mando un saludo a Mónica, la bibliotecaria de. Y lo. Luis, se cortó otra vez. Repite la biblioteca y la Es la biblioteca. biblioteca de Chapinería, que mandaba un saludo a Mónica, a Bárbara y a Ruth, las bibliotecarias de allí. Y digo que, bueno, cuando lo he presentado tanto en bibliotecas como en librerías, cuento una parte del libro. No lo leo porque la voz tiene otros códigos, pero sí he transformado varias escenas del cuento para contarlos, porque llevo muchos años narrando cuentos en el grupo, antes en el Aspersor, ahora en el grupo de Boca en Boca, y me encanta, me encanta, me encanta poder narrar también con la voz y tener esas miradas de los niños tan pendientes y tan dentro de la historia, eso que supongo que habéis contado cuentos y lo hacéis, ¿no? Habitualmente a los niños en las bibliotecas, es que es una experiencia fascinante. Siempre, ahora ya con la edad, voy notando más peso, cada vez que tengo que preparar un espectáculo de cuentacuentos, como ay, pero es que luego sales tan retroalimentado y Dale. que dices otra vez, tengo que seguir haciendo esto. Y pues, la verdad es que es una experiencia, como tú dices, casi religiosa, ¿verdad? Que dice la canción. Y no sé si no ha dado, bueno, no ha dado tiempo a poco, porque en media hora resumir todos los procesos y todas las historias en las que estás metido, pues no da para mucho. Pero el programa es lo que tenemos, así que nada, hemos llegado al final. Como siempre, pues tenemos que darte las gracias por habernos dedicado este tiempo, Muchas gracias. por habernos explicado tantas cosas, pero también, como siempre, antes de terminar, sabéis que tenemos que hacer ese paso obligatorio, que es la cita con Yolanda. Y hoy, en vez de una cita, vamos a tener dos, porque como hablábamos de literatura infantil y juvenil, pues vamos a tener dos citas literarias. Una va en relación a lo que es el gusto por la lectura, ¿no? Y es una cita de J.K. Rowling que dice, si no te gusta leer, no es por nada, sino porque no has encontrado el libro que realmente te interesa. Esa es una cita que me encanta, pero me gustaría que cerráramos el programa con una cita que ya es un clásico de José Emilio Pacheco, que fue premio Cervantes en 2009, que dice que cuando uno ha encontrado el placer de la lectura en la infancia, cuando es pequeño, tiene la certeza de que nunca se va a encontrar solo en la vida. Y yo creo que no solo no nos encontramos solos en la vida, sino que cada vez vamos sumando más gente a nuestra red. Cada vez vamos sumando más gente a nuestro equipo y más gente que vamos todos remando en el mismo barco. Pues Muchas sí, yo creo que gracias. era Qué un buen bonito. resumen del programa de hoy. Una última preguntita, rápido, rápido. ¿Qué proyectos tienes así para el futuro? Porque como veo que no paras tampoco. Aparte de comprar libros para Lijace, aparte. Quiero comprar libros para Lijace, eso es lo fundamental, y que tú los catalogues.
Y que me quede como estoy, Virgencita. No, quiero Vamos seguir a creer, vamos a escribiendo. creer. Estoy escribiendo más cosas y ojalá se puedan ver pronto, también para Allá nos jóvenes. contarás y te invitaremos a hacer las presentaciones en las bibliotecas, Ignacio. Aquí en Cádiz, que Muchísimas nos gracias. ven ya bastante más gente, así que empezará a sonarte el teléfono, el correo y de todo. Bueno, luego el tour Pues lo que como quieran. un tour por Invitado toda estás. España. Y nada, bueno, pues eso, que muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Que larga vida al proyecto Lijace, que me parece muy interesante. Y desde aquí, pues os emplazamos para la próxima semana. En 7 días nos volvemos a ver aquí, en Biblioteconecta. Hasta la Muchísimas próxima. gracias a vosotros por la Gracias. invitación. Adiós.